Hoy presentamos el hipnotizador. Yo soy Leo el Misterioso. Lo siento. Realizo actos de magia hipnótica. ¿Por qué no nos diviertes entonces mañana en la fiesta de cumpleaños de Sagi? A los chicos estelares les encanta. Bueno, necesito un ayudante. ¿Quieres ser tú? Estudiaré el hipnotizador completo. ¡Sí! Con ustedes, el señor Misterio, que nos presentará su especialidad, el misterio del hipnotismo. ¿Quién quiere ser el primer hipnotizado? ¿Y por qué no el niño del cumpleaños, Sagi? Oh, está bien. Sí. ¿Estás relajado, Sagi? Sí, muy bien. Ahora quiero que te concentres en el planeta que va girando y girando, flotando en vaivén. ¿Estás concentrándote? Sí. Empiezas a adormilarte. Ahora te daré un sonido de mando y siempre que lo escuches entrarás en trance profundo y no saldrás del trance hasta que escuches el sonido de nuevo. ¿Listo? Sí. Muy bien, aquí vamos. Focus, focus, mocus, focus. Prismas prietos, canicas cósmicas. Ahora, mi pequeño Sagi, cuando escuches que aplaudo de nuevo, te convertirás en Cupido. Perfectamente bien, Sagi. Señor Misterioso, conviértelo en un blob-blob. Sí, en un blob-blob. Oye, un truco como ese puede salir mal. ¿Me estás poniendo en duda la habilidad de Leo el Misterioso? Cuando aplauda de nuevo, te convertirás en un blob-blob. Es un honor para ti presentarles a un blob-blob, en toda su gelatinosa gloria. ¡Haz que regrese, Leo! ¡Abracadabra, focus pocus, mocus pocus, prismas prietos y canicas cósmicas! Bueno, pues es que el libro decía eso y ahora yo no sé, es que... Bien, Sagi, a la cama. Tal vez durmiendo se le pase. Sí, espero que sí. En verdad lo siento mucho. ¡Leo, Sagi se fue! Vaya, vaya, debe haber sido Sagi. ¿Quién más pudo haberlo hecho? ¡Ese pobre chicuelo no sabe lo que hace! ¡Miren! ¡El gasto termina aquí! ¡Don Sagi tiene su bicicleta! ¿A dónde pudo haber ido? Solo hay un lugar a donde pudo haber ido un Blob Blob. ¡Al planeta Blob Blob! ¡Ay, creo que vamos a tener que ir allá! Bueno, temo que tienes razón. ¡Esperen! ¡No pueden ir ustedes solos! ¡Esperen mejor ayuda! ¡No se vayan! ¡No me dejen aquí!
encontrarlo entre tanta basura. ¡Blobs! ¡Cuidado! Será mejor que lo sigamos. ¡Bueno! ¡A mí me gusta! ¿Ves lo que yo veo? ¡Es el glotón en persona! ¡Ah, delicioso! ¡Ay, no, Leo! ¡Tenemos que hacer algo para salvarlo! ¡Vamos, deprisa! ¡No! ¡Bananas! ¡A mamá le gustan! ¡Ay, no! ¡No, Saji! ¡Cuidado! ¡Escóndete! ¡Atrápenlo! ¡Vamos, Piscis! ¡Probemos una vez más! ¡Bien, Saji! ¿Estás conmigo, chico? Ahora, lo que vas a escuchar te sacará por completo del trance y volverás a ser Saji. ¡Abracadabra! ¡Focus, focus! ¡Mocus, focus! ¡Prismas prietos y canicas cósmicas! ¡No volveré a hacer trucos peligrosos en mi sucia vida! Debe haber algo que haya olvidado. ¡Precisamente! Déjame que reproduzca mi memoria latente y tendremos a Saji de nuevo en menos que te lo cuento. ¡Empiezas a dormilar! Te daré ahora un sonido de mando. Siempre que lo escuches, entrarás en trance profundo y no saldrás del trance hasta que escuches el sonido de nuevo. ¿Listo? Sí. Perfecta y maravillosamente acertado, Piscis. Entonces te propongo que estornudes otra vez. ¡No puedo! Tal vez haya algo en el libro que nos ayude. Hola, muchachos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué te sucede, Leo? ¿Por qué esa cara? ¿Qué era yo? ¿Un blob, blob? ¿Se imaginan eso? ¿En serio? ¡Qué raro! Vamos, chiquillos, terminen de cenar. Por alguna razón no tengo hambre.